Amigas y amigos, estamos nuevamente grabando en los estudios HC del maestro Henry Cavanzo aquí en la ciudad de Bogotá, muy cerca aquí de la carrera 30 con calle 30 Sur. Muy bien. Bueno, en esta ocasión seguimos grabando la percusión con las innovaciones, digamos las creaciones, los arreglos del maestro Julián Guerrero de Nariño. Maestro Julián, cuéntenos, cuéntele a Colombia, al mundo, a usted cómo se inspiró para hacer este porro. ¿Cómo? Este porro se llama el gallinazo de Claral. Es la historia de un personaje que digamos, cruzó un poco de romance con tres amigas. Y las tres amigas se contaron y pensaban asesinarlo. Entonces eso me inspiró la canción El Gallinazo Declarado, que dice, el gallinazo declarado ya nadie le come cuento. Bueno, para que vean, un nariñense creando porro de salón, okay, de orquesta. Porro, sí, muy bien, salón. Está bien afincadito. Gracias Julián por la invitación para grabar aquí la percusión. Maestro Henry, gracias por todas las atenciones aquí en su estudio de grabación. Aquí pueden mirar todos los juguetes. Hemos grabado batería, tumbadoras, guache, en fin. Bueno, hablemos de los otros temas. Hablamos de un merecumbé, ¿cómo es el título? Qué guayabo que resaca. ¿Y qué dice eso? Habla sobre un guayabo. Un guayabo fuerte, de esos guayabos decembrinos, de esas fiestas familiares en donde hay de todo trago, de todo tipo de comida, y al día siguiente el guayabo es convulsionante, ¿no? Muy bien. Lo importante también para resaltar es que Julián insiste, o bueno, quiero decir, pues, le apuesta al estilo, al género, la forma merecumbé, como lo grababa originalmente el maestro Pacho Galán en los años 50, 60. Bueno, y un estilo de tumbadora moderno a su estilo, porque Julián se caracteriza por hacer arreglos o creaciones, o sea, innovar. Nunca va pegado a lo que está de moda, sino siempre va innovando, Sí, de todas maneras todo está basado en una investigación, ¿no? Correcto, sí. Pero digo, por ejemplo, el golpe de la tumbadora del merecumbé no es como el tradicional, sino hubo ahí unas variaciones. Claro, claro, ya le puse un poco de lo mío. Los temas están bien, o sea, bien afincados, como decimos los músicos, en clave. Bien. Julián, ¿quién grabaría la voz en estos temas? Bueno, lo va a hacer Laura Narváez, que ha sido la compañera mía de más de 10 años. Cantante profesional, entonces ella viene a grabar. En este momento está afuera haciendo su maestría, pero viene para grabar. Entonces ella ha sido quien me ha acolitado durante más de 10 años, ha sido mi compañera de vida, compañera de música, y pues obviamente conoce este repertorio, se ha trabajado, se ha hecho hincapié en el estilo, entonces ya con un dominio de manejo de voz, ya la coloca para el determinado género. Dos nariñenses interpretando la música del Caribe colombiano, pero le apuestan a lo nuestro. Grabamos también una cumbia más típica, más tradicional, con tambores. ¿Cómo lleva el título? ¿Cómo es? Dice José Dolores Pescador. Bueno, ese es como la vivencia del pescador y esa, ¿cómo se puede decir? Algo que no cambia nunca, ¿no? Que siempre es lo mismo, una tragedia a veces. Sí. Entonces, traté de usar un poco de poesía para describir esta forma de vida que los pescadores tienen con sus redes, ya con un color que solamente el tiempo es el que dicta ese color, ¿no? O sea, impregna ese color. Y bueno, es esa la descripción. Usamos tambores folclóricos, pero eso lleva un piano, piano eléctrico, y lleva un vibráfono. Ok, bien. Y a eso se le va a poner una guitarra eléctrica también. ¿Clarinete? No. Este lleva el vibráfono y la guitarra eléctrica, que son lo que va a hacer la melodía.
Y aparte una batería también. Ok, muy bien. Y el otro tema, son cuatro que estamos grabando en este momento. ¿Cuál es el otro? La Comadre Cuyuya, que es okay. una cumbia de, cumbia, de sí. salón. Ok. Es otro personaje también, que personaje muy singular. Cada vez que caminaba, caminaba hacia el lado derecho. Cuando va al mercado se confundía de lo que compraba. Alguna vez compró un par de zapatos y se dio cuenta al llegar a la casa que un zapato tenía una hebilla y el otro otra. Entonces es un personaje que conocí en la costa. Ah, ok. Sí, sí. Estas son vivencias. Entonces, son vivencias, o sea, claro. Las composiciones son reales. Son reales, claro. El guayabo, yo me basé en esos guayabos decembrinos fuertes donde se ha tomado de todo, y en tiempos de adolescente que la rumba era más fuerte. Y el gallinazo, pues es un personaje que era un gallinazo declarado y ya estaba la gente muy prevenida. Ese personaje existió, la Comadre Cuyuya también. Y José Dolores Pescador, pues hay tantos José Dolores por ahí.